Hoy en la Ruta del Gallo los protagonistas son ellos. Aquí se están ataviando, como deben estar los cocineros, con su gorro y su delantal. ¿Para qué? Pues para preparar esas tapas que vamos a disfrutar todos, porque yo espero que me inviten a comer algo. Y si no, estoy seguro que se lo van a comer ellos todos. ¿Tu nombre? María. María, ¿vienes dispuesta a cocinar? Sí. ¿Nos vas a preparar qué? Un buen menú, ¿no? Sí. ¿Te lo vas a comer todo al final? Bueno, pues vamos a estar pendientes de cómo lo hacen ellos, de cómo elaboran su plato y cómo lo disfrutan. Ya se están preparando para acudir a la mesa donde van a preparar su menú. Recogen un plato y vamos a ver qué es lo que pasa. Agarra el plato bien, ¿eh? Vale. ¿Tu nombre? Alberto Martín Cruz. Alberto, te van a pasar un platito, te vas a ir a la mesa y ahora te vamos a ver preparar esa tapa, ¿no? Vale. ¿Dispuesto? Me parece bien. Bueno, pues a él le parece bien y a mí me encanta la idea. Y mientras se nos colocan en la mesa, Lucas preparando esa masa para la pizza. Hola, Lucas. Exactamente, una masa por la pizza, porque los niños empiecen a trabajar la masa, la harina, el agua, que aprendan a manipular los alimentos. Y prácticamente vamos a poner un queso de cabra para llamar a La Palma, para llamar el producto del territorio, y vamos a hacer una pizza de La Palma. Bueno, pues una pizza de La Palma, le prepara esas bolitas y ellos van a tener el reto de extender la masa y colocar los ingredientes. Nos hemos traído una cocinera tan pequeña hoy a la ruta que hemos tenido que adaptar una cajita para que llegue a la mesa. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mar. ¿Cómo? Mar. Mar. Ay, qué nombre tan bonito, Mar. Mar, pero mira, te hemos puesto una cajita para que llegues a la mesa. ¿Pero cuántos años tienes tú? Cuatro. ¿Cuatro nada más? Pero mira, ¿quieres mandar un besito a casa? Pues mira aquí a la cámara y le mandas un besito a todos los que están en casa. ¿Les das un besito volado, así? Vamos a estar muy pendientes de lo que cocinas, ¿eh? De lo que vas a preparar, Mar, ¿de acuerdo? ¿Después no lo vamos a comer todo? Ya ven, atrevida. Aquí estoy junto al gallo de esta ruta 2015 y como vemos los niños ya en la mesa. Están justamente los cocineros, en este caso David, explicándoles lo que van a tener que hacer para elaborar esta pizza. Vamos a estar muy pendientes de lo que ellos hacen a partir de ahora. De un reto cocinar con los niños, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, es bastante gratificante, ¿no?, ver todos estos niños que tienen interés por la cocina y nos agrada bastante que las nuevas generaciones tengan interés por esta profesión que es un poco sacrificada, pero bastante reconfortante.
Bueno, ya serán esos que harán un día la ruta del gallo de adultos y también quizás los que nos cocinen esos maravillosos platos. Claro, yo espero que si son hay tanta afición aquí con esta edad, me imagino que cuando ya sean mayores, pues si tenemos esta cantera así, pues seremos una de las mejores rutas que hay en nuestro archipiélago. Pues te voy a dejar pendiente porque son muchos los alumnos que tienen y no quiero retrasarte yo, ¿eh? Vale, de acuerdo, sí, porque ellos están muy expectantes de lo que le podamos enseñar. Pues vamos a seguir por aquí porque veo que alguno ya se atreve a dibujar en el plato. ¿Estás dibujando? Sí. ¿Tu nombre? Jeff. ¿Es muy difícil esto de hacer el dibujito en el plato, lo que te ha explicado David, o va ahí? Vamos aprendiendo, ¿no? Sí. Tú pendiente ahí que ahora viene la masa, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Al final no lo vamos a comer, eso lo tenemos claro, ¿no? Sí. ¿Y cuántos añitos tienes tú para que la gente que está en casa lo sepa? 5. 5 añitos y todo un cocinero. Y yo también. Uy, por aquí me dicen yo también, yo voy a hablar contigo también. ¿Es tu primo? ¿Y tú cuántos tienes? 5. Los mismos. Los mismos que él. Y ya tenemos aquí el plato, dispuestos a cocinar. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Jonathan. Jonathan. ¿Y aquí a ti, quién te animó a venir aquí? ¿Mamá, papá? Mamá. Mamá, claro, porque te gusta la cocina, ¿no? Sí. ¿Y te gusta comer de todo? Sí. Claro que sí. Bueno, pues pendiente ahí que te van a dejar un biberón seguro para hacerlo. Y ya están enseñando por ahí cómo utilizar el pincel. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hacen. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿estás muy pendiente de lo que está diciendo David, de cómo se pinta? Sí. ¿Es más divertido pintar con los colores en casa o pintar con la comida? Con la comida. Claro que es más divertido y además al final no lo comemos todo. No. ¿No te lo vas a comer? Sí. Ah, yo ya decía, pero ¿cómo va a ser que este cocinero no le guste probar la comida? Sí. ¿Cuántos añitos dijiste que tiene? 5. 5 añitos nada más. ¿Pero a ti por qué te gusta cocinar? Porque sí. Porque sí. Pendiente, ¿eh? Mira, que siguen explicando cositas por aquí, ¿vale? Oye, pero tú has aprendido mucho en un momento. Sí. ¿Tu nombre? Andoni. Andoni, has hecho unas rayas perfectas, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años tienes? 8. 8 añitos. ¿Es la primera vez que cocinas o tú en casa cocinas también? No, yo ya he cocinado más veces. ¿A quién ayuda siempre en casa, mamá? Sí. ¿Ella te enseña a hacer buenos platos? Sí. ¿Y qué te dicen en casa? ¿Te animan a entrar a la cocina, a probar cosas? Sí. ¿Y cuál es tu plato favorito? ¿O tienes mucho? Mucho. Por ejemplo, dime uno. La carne. La carne, uy, que en esta isla de La Palma hay una carne muy rica, que sí. Sí. Y mira, a los niños que no les gusta cocinar, ¿tú qué les dirías? ¿Que se animen? Sí. Que es muy divertido, ¿no? Pues te dejo ahí con las rayitas en el plato, vamos a ver qué sigue pasando por aquí. Vale. Les voy a pedir un gran aplauso, a ver cómo lo recibe de fuerte La Palma, a Erlango Ortiz. Muchas gracias. Nada, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que estéis preparados para todo lo que tenéis que hacer ahora, ¿eh? ¿Estáis preparados? Sí. ¿Sí? No os oigo muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues venga, adelante. Los chicos han sido recibidos por algunas de las autoridades y algunos de los cocineros más importantes de nuestro país. Intentaremos hablar con ellos luego. Y por supuesto, la foto de rigor. Lo decía hace un momento, tenemos a uno de los cocineros más importantes de nuestro país. Erlán Gorostiza, yo no sé si he dicho bien este apellido, pero lo que sí sé que podría decir muy bien es que haces una comida magnífica que podemos disfrutar todos. Yo no he tenido el privilegio, pero espero tenerlo algún día. Erlán, me gustaría que nos hablases un poquito de cómo llegas a la cocina y qué significa para ti esta profesión.
Hombre, para mí cocinar es una forma de vivir, ¿no? Yo creo que los cocineros, la gente que nos dedicamos a la restauración en general, entendemos que el dar el bienestar a los clientes que vienen cada día hasta nuestros restaurantes es lo más bonito y al final lo vivimos como una pasión de vida más, ¿no? Yo no entiendo la vida sin cocinar. Me imagino que para ti es hoy un orgullo estar en esta isla, no sé si la habías visitado antes, pero me gustaría saber si te gusta la comida que se hace en esta tierra, si te gustan los sabores de Canarias. Sí, me gustan mucho. Yo creo que son sabores muy diferentes, quizás a los que las personas que somos peninsulares no estamos acostumbrados a los sabores de aquí, pero la verdad es que cuando uno va descubriendo todos los productos y todas las recetas más clásicas de Canarias en cada una de las islas, va descubriendo cosas diferentes al resto, ¿no? Y es algo muy atractivo para mí. Yo me imagino, bueno, o nos imaginábamos hace un momento, no sé si algún día coges vacaciones, si alguna vez te puedes desconectar de la cocina, o si cuando vas por ahí tu pasión es descubrir lo que hay un poco, saborear aquello nuevo que descubres. Por supuesto que sí. Nosotros cerramos el restaurante durante un mes al año. Acabamos de venir ahora de vacaciones de mediados de junio a mediados de julio y la verdad es que siempre aprovecho para intentar conocer la gastronomía de otros lugares y a la vez pues ese viaje gastronómico se convierte en una vacación, ¿no? A mí me gustaría saber si en vacaciones preparas tú la comida o te la preparan, si te gusta sentarte a la mesa y alguien te ponga el plato. Normalmente me la preparan, ¿eh? Tengo que ser sincero, pero sí es verdad que si en vacaciones tengo alguna comida con invitados, suelo cocinar yo. ¿Cuántos años llevas dedicado a la cocina para hacernos una idea? Pues 18. ¿Y en 18 años se puede decir que lo sabemos todo o estamos aprendiendo? Nunca se sabe todo. Yo creo que la cocina es como hay muchas profesiones en la vida, quizás como la medicina, ¿no? Donde uno nunca para de aprender. Siempre salen nuevas técnicas, siempre salen nuevas formas de hacer las cosas y hay que estar en constante aprendimiento y siempre con la mente muy abierta a todo lo que viene, tanto sea de fuera como de dentro. ¿Tenemos futuro en España en la cocina? ¿Hay grandes cocineros empujando muy fuerte? Yo creo que tenemos el futuro más prometedor de todo el mundo. Bueno, pues el futuro más prometedor de todo el mundo, que por cierto los tenemos por aquí detrás aprendiendo. Nos vamos. Ahí están, ahí están. Nos vamos a ir, que hoy ellos son los protagonistas, pero no quería dejar de tener la oportunidad de hablar contigo. Y bueno, me gustaría visitar tu restaurante un día, estar allí. Cuando quieras. Y comerme una comida especial con él. Cuando tú quieras. Bueno, pues disfrútenlo ustedes si lo ven por aquí por la isla y enséñenle nuestra gastronomía, que seguro va a aprender algunas cosas, ya nos lo ha dicho. Seguro que sí. Gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, ya ven que ellos no paran. En lo que hablábamos con Erlán, ya están empezando a preparar la pizza, así que les dejo con las imágenes para que puedan ver. Las explicaciones de lo que tienen que poner a la pizza y elegir cada uno lo que les gusta o no poner en ella, están aquí en fila o casi en fila, diría yo, para recoger la masa. ¿Vamos a recoger la masa para la pizza? Vale. ¿Tu nombre? Hugo. Hugo, has escuchado bien cómo se hace, ¿no? Lo tienes claro. Masa, ingredientes y lo que nos gusta, ¿no? Pues a la fila para poder cogerla porque se te van a colar. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús, ¿ya estás preparando la masa? Pues claro. Claro, ¿y cómo lo estás haciendo? Explícame un poco porque yo no he aprendido muy bien a hacerlo, pero yo veo que... Pues le voy a poner ketchup y queso. Le vas a poner ketchup y queso, que es lo que a ti te gusta, ¿no? Sí, pero no le voy a poner ajo ni aceitunas verdes. No te va a gustar las aceitunas, entonces no se las ponemos como ha dicho Lucas, ¿no? Solo me gustan las aceitunas moradas y verdes. Ah, vale. Mira, ¿y cuántos añitos tienes tú? Cuatro. ¿Cuatro? Pero yo te veo que eres todo un profesional haciendo la pizza. A ver, ¿le vas a dar la vuelta a la masa? ¿O la vas a tirar más? Yo lo dejo aquí concentrado. Tú prepárala bien, ¿eh? Que después vengo a ver cómo está. Sí. Por aquí veo a otra niña. Estamos preparando la masa también. ¿Tu nombre? Elena. ¿Perdona? Elena. Elena, que estoy un poco sorda porque aquí hay muchos niños hablando y a veces yo no oigo bien. Elena,
¿Qué te ha dicho Lucas? ¿Cómo debes preparar la masa? ¿Tienes que tirarla bien? Y bueno, la estamos preparando, ¿no? Tú sigue preparándola, no pares, que si no vienen aquí los ingredientes y yo te tengo aquí entretenida. ¿Cuántos añitos tienes? 5. 5 añitos. Yo desde luego tengo que decir que admiro a estos niños que con tan poquita edad se atreven a venir a cocinar, ¿eh? ¿Quién te animó a venir? Mami. Mami, claro. ¿Y tú le ayudas en casa también? O sea, ya eres una gran cocinera. ¿Tú crees que al final nos comeremos la pizza? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, te voy a dejar para que no preparas bien la masa y no se te haga tarde para hornearla, ¿vale? Vale. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, pero has hecho una super pizza. ¿Super pizza? Me dicen, oigo por ahí que hay que hacerla finita. Y tú la tienes bastante finita ya, ¿eh? ¿Y has puesto harina para que no se te peguen las manos? Claro que sí. ¿Cuántos añitos tienes? 5. 5. Pero muchacha, ¿cómo te has atrevido a venir aquí a cocinar tan pequeñita? ¿O ya tú cocinas en casa también? Ya cocino en casa. Pero ¿quién te enseña a cocinar en casa? Mi padre. ¿Tu padre? ¿Te anima a cocinar? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta cocinar con él? La pizza. Ah, o sea que ya tú por eso tienes la pizza también hecha, porque papá te ha enseñado también. Mira, por aquí veo que te traen más ingredientes. Tú pendiente que te van a traer las cosas, ¿vale? Gracias. Ya vemos que está el tomate, el queso, alguno de los ingredientes y la masa casi preparada, ¿que sí? Sí. Casi la tenemos lista, ¿no? Sí. ¿Habéis oído que una vez tengamos la masa preparada hay que quitar la harina para poner el tomate y el queso? ¿Qué le vas a poner tú? Todo. Todo. ¿A ti te gustan todos los ingredientes? O sea que no vamos a tener problema, ¿no? ¿Tú cocinas en casa también? ¿Y cómo te llamas? Darío. Darío, ¿y cuántos añitos tienes? 5. 5 que tiene Darío por aquí, hay que ver la pizza que ha preparado. ¿Y tú, guapo, cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, ¿cuántos años, Ricardo? 6. Pero hay que ver con 5 y 6 años la pizza que está preparando, ¿eh? Pues en casa no vais a tener excusa de prepararle una a los papás, ¿no? No. ¿Os gusta cocinar en casa? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta cocinar a ti? Hamburguesas, pizzas, perritos calientes. Uy, pero tú sabes hacer de todo ya. Yo la tía cociné. Mira, por aquí. Vamos a ver, Ricardo, que me llaman por aquí. Pero tú, ¿qué me quieres decir? Que me estás dando gritos por detrás, que no se te ven ni los ojos. Yo la tía cociné. ¿Eso es lo que te gusta cocinar a ti? ¿Y cómo te llamas? Pedro. Pedro, ¿y cuántos años tienes, Pedro? 4, y falta poquito para mi cumple. Uy, pues qué pena que no era hoy que íbamos a cantarte cumpleaños feliz aquí todo. Pero bueno, estaremos muy pendientes por si te vemos para felicitarte, ¿eh? ¿Vas a preparar una pizza para tu cumpleaños para los amigos? Sí. Claro, por eso estás practicando aquí, ¿no? ¿Y en casa cocinas también con los papás? Bueno, pues nada, yo me voy a traer un niño de estos para mi casa. Bueno, por aquí ya han puesto queso, han puesto tomate, han puesto aceituna. ¿Eso es lo que vas a decidir poner tú en tu pizza? ¿El qué? Estos ingredientes que tienes. Ya tú la tienes terminada. Sí. Solo falta hornear. Sí. ¿Tu nombre, por si no te lo he preguntado, porque ya no me acuerdo? Jeff Kennedy Ramírez. Jeff, es que son tantos los niños que ya yo no sé si los he entrevistado antes o no, si he hablado con ellos, porque me están haciendo un lío aquí con tanto gorrito rojo, vestidos iguales. ¿Cuántos años tienes tú? 5. 5 nada más, has hecho una magnífica pizza. Kennedy es el apellido. Kennedy es el apellido. Oye, quédenle ustedes, que les quede claro, ¿eh? El apellido también, como debe ser. Lo que faltaba, pero mírate allí a la cámara, que si no en casa no te van a ver. Y me van a decir que no se ve bien el niño, que está virado de lado. ¿Qué quieres decirle a los niños que están en casa para que los animes a cocinar? ¿Qué les dirías tú? Que aprendan. Que aprendan. Que lo hagan bien. Que lo hagan bien. Porque tú te diviertes cocinando, ¿no? Sí. Pues que es algo divertido. Porque es algo divertido. Y que después no lo podemos comer. Después no lo podemos comer. A ver, encima obediente. Te voy a dejar ahí con la pizza para ver si la horneamos, ¿vale? Ya tenemos la pizza lista, ya estamos diciendo que la tenemos terminada y se la van a llevar para hornear. Bueno, pues... Pues sí. ¿Tu nombre? Patricia. Patricia, ¿cuántos años tienes? Yo 8. 8 añitos, ya tú, expertita en la cocina, sí, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿cocinas mucho en casa? Con mi abuela, en todo caso. Es la abuela la que te enseña.
Más o menos. ¿Y qué te gusta a ti cocinar? ¿Qué te gusta comer y disfrutar? A mí, un poco de todo, la verdad. Un poco de todo. ¿Cómo se llama la abuela? Mi abuela, Josefina Ramona, pero la llamamos Pepa. Bueno, ella se llama Josefina, la llaman Pepa, yo me voy a atrever a llamarla Doña Pepa. Muchas gracias por enseñar a cocinar a su nieta, que tiene aquí la pizza preparada y que estoy seguro que va a ser una cocinera magnífica de mayor. Si no, por lo menos profesional, en casa no se va a perder nadie a venir a que le prepares un plato. A mí más que cocinar me gusta comérmelo después, pero... Pero claro, ¡hombre! Hay que cocinar para comer. Claro. Porque siempre no vamos a tener la suerte que nos cocinen. Ojalá. Ya ven, ella dice que le gusta más comer que cocinar. A mí también. ¿Tu nombre? Silvana. Silvana, ¿la pizza preparada? Ya vemos aquí la bandeja. Lucas se la va a llevar para hornearla. Sí. ¿Cómo crees que te ha salido? Yo creo que magnífica, ¿no? Sí. ¿Le has puesto todos los ingredientes? Sí. ¿Cuántos años tienes tú? 8. Oye, Silvana, ya tú eres grandita también, como tu compañera aquí al lado. Yo supongo que no es el primer plato que cocinas. No, sí. Sí, pero siempre ayudas en casa, ¿no? Porque es importante ayudar a los papás en casa a aprender a cocinar y a probar todos los productos de la isla, de La Palma. Sí. Ah, que tenemos muchos productos buenos. ¿Qué le dirías a los niños para que se animen a cocinar? Que se lo pasen pipa, ¿no? Que se lo coman todo. Y que bueno, que el próximo año, si no estaban aquí, que se apunten al Gallo Kids, que aprenden a cocinar, se lo pasan genial y todo está muy rico. Sí. Bueno, ya ven, ella está ahí de pocas palabras, pero ya ven lo que son capaces de hacer. Lucas, te vamos a entretener muy poquito porque vas dispuesto a preparar la mesa. Con los niños, sí. ¿Cómo has visto esas pizzas? Mira, yo creo que todo tiene un futuro, ¿no? Como pizzero, porque hay una mano increíble, un amor y me gustó mucho. Me gustó mucho, se divirtieron y esto es lo que cuenta, ¿no? Que se diviertan cocinando y, bueno, que lo pasen bien y comiendo bien. Nos hemos dado cuenta que la han personalizado, han elegido los, claro, productos que querían, sí, pero productos de nuestra tierra. Sí, por supuesto. La harina de aquí, el queso de aquí, el tomate de aquí. Esto es muy bonito, muy bonito. Y cada uno ha puesto el suyo y esto me gustó un montón. Te dejamos seguir. Venga. Estamos viendo cómo las ponen en el horno y enseguida van a estar listas. Muchas gracias. Mientras hornean las pizzas, mientras se prepara de nuevo la mesa, David preparando la siguiente etapa que está, sí, preparando aquí para los niños. Bueno, vamos a prepararle una cosa que también les gusta mucho a los niños, ¿no? Que es unas hamburguesas, ¿no? Una hamburguesa para que ellos vayan adaptándose a lo que es trabajar las carnes, el coger el tomate, lechuga, cebollas, para adaptar también a que se vayan comiendo algo de hortalizas, que es la única manera, y haciéndolo una hamburguesa natural, con producto, con buen producto que le tenemos a ellos, pues es un gran alimento. Porque siempre decimos que la hamburguesa no es lo más sano, pero en este caso sí que lo es, porque la carne es de nuestra tierra, está todo elaborado de una forma muy artesanal, ¿no? Sí, claro. Hombre, la diferencia que tiene de una buena hamburguesa a una mala hamburguesa es la carne, ¿no? Entonces, si tenemos una materia prima de primera calidad, eso es un gran alimento, ¿no? Como es normal, ¿no? Tenemos materia prima de muy buena calidad, los productos que se hacen en nuestra tierra, las carnes, las hortalizas, los quesos, bueno, yo diría que todo es estupendo, buenas manos y ganas de trabajar y ya está. Sí, sí. Y ellos que están muy entusiasmados, pues más entusiasmo le tenemos que poner nosotros, ¿no? Bueno, pues estamos muy pendientes de que saquen las pizzas y sigues tú preparando los platos a ellos. Vale, ok, perfecto. Pizza terminada, bien horneada, no les puedo transmitir el olor, pero les aseguro que están riquísimas. Y segunda receta, ya están preparados para las explicaciones, para poder hacerlas ellos.
visto las explicaciones de cómo deben preparar esa hamburguesa, ya están recogiendo el producto y nosotros les vamos a esperar aquí en la mesa. Ya han llegado con los ingredientes a la mesa y ya estamos empezando a preparar la hamburguesa. ¿Tu nombre? Lucía. Lucía, ¿cuántos añitos tienes? Seis. Seis añitos, tienes ya la hamburguesa preparada. Yo espero que hayas tomado mucha atención de lo que ha dicho Lucas para hacerlo. Y bueno, ¿qué es lo primero que te toca hacer a ti en este momento? ¿Qué vas a hacer? Pues tengo que terminar de hacer la hamburguesa. O sea, que vas a preparar la hamburguesa para que tenga el mismo tamaño que el pan, ¿no? Sí. ¿Y a ti te gustan mucho las hamburguesas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta sin ser las hamburguesas? Eso es lo más que te gusta. Bueno, pues ya vas a aprender a hacerlas para que en casa la puedas hacer siempre tú. Ya. Vale. Pues te dejamos prepararla. Ahí coge bien la medida. Seguimos preparando la hamburguesa. Estamos haciendo lo posible para que sea del tamañito del pan. ¿Tu nombre? Inés. Inés, ¿has atendido bien? Vemos que estás preparando la hamburguesa. No sé si es la primera vez que preparas una. La primera, Inés, pero yo te veo ahí como con mucha experiencia, como si en casa hubieses ayudado alguna vez en la cocina a los papás. ¿Has ayudado a ver? Sí. Claro, por eso tienes esa soltura y te gusta a ti la hamburguesa, ¿no? Bueno, no es... me gusta, pero casi nunca me la como. Pero esta sí te la vas a comer porque esta sí que es una hamburguesa sana, que está hecha con productos naturales. Y además seguro que te va a quedar buenísima y no vas a poder perder la tentación ahí y aguantarla para no comértela. ¿Cuántos años tienes tú? Siete, ya tienes tú un poquito grandita ya, dentro de poco eres la cocinera de la casa. ¿Te atreverás más adelante a hacer la comida para que todos puedan disfrutar en casa de un buen menú? Pues claro que sí, ellas van a ser grandes cocineros muy pronto. Aquí tenemos otro peque con el pan de la hamburguesa, pero ya la carne se la han llevado, ¿no? Sí. La iban a hacer a la plancha, que esté bien hechita para podérsela poner. Sí. Yo supongo que atendiste bien a lo que hay que hacer después para ponerle todos los ingredientes, ¿no? Sí. ¿Tu nombre? Jesús. Jesús, ¿cuántos añitos tienes? Cuatro. ¿Cuatro añitos nada más? Sí. ¿Y Jesús, por qué te gusta cocinar? Porque lo vi de Cocina Tom Clam, pero hay dibujitos. ¿Ves dibujitos? Y en los dibujitos cocinan y tú dices, pues yo también, ¿no? Sí. Claro. Y ayudas en casa entonces, ¿no? Sí, ayudo. A preparar la lechita. ¿Y la lechita que después te bebes? Sí. ¿Y a qué sabe mejor cuando te la preparas tú? Bueno, cuando ayudo, vos sabe mejor. Claro, cuando él ayuda en casa, la comida le sabe mejor. A ver si los niños que están en casa aprenden a preparar las cositas también, ¿vale? Vale. Aquí veo a este peque preparado ya con el tomate. Oye, ¿has puesto el tomate en la hamburguesa? Sí. ¿Tu nombre? Fernando. ¿Perdona? Fernando. Fernando, es que están haciendo mucha bulla y no oigo bien. Fernando, que le veo que solo le vas a poner ketchup. Igual que yo. Es lo que a ti te gusta, nos, ¿no? Nos estamos copiando. ¿Y Fernando, a ti te gustan mucho las hamburguesas? Sí. ¿Y las comes en casa? ¿Pero las preparas tú? ¿O es la primera vez que preparas una hamburguesa? Es la primera vez. Fernando, pero tú eres muy pequeño. ¿Cuántos añitos tienes? Cinco. ¿Cinco añitos? ¿Y ayudas en casa de verdad en la cocina? Sí, solo para hacer pizza. ¿Solo para hacer pizza? Pero ya con 5 años que sepas hacer una pizza. Sí. ¿Y quién te lleva a cocinar siempre? ¿A la papá, mamá? Hola. Mi madre. Tu madre. Bueno, pues mamá estará hoy contenta de que estés aquí cocinando y preparando cosas nuevas, ¿no? Sí. Pues pendiente de que ahorita viene la carne para que la coloques en tu hamburguesa, ¿vale? Sí. Y con el palito. Uy, pero qué bonito lo que está aquí. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Irene. Irene, ¿pero has visto qué molinillos tan bonitos le vas a poner a la hamburguesa? Sí. Oye, la vas a llevar para casa súper chula. Sí. ¿Te has preparado la carne ya? La están haciendo a la plancha y te veo que tienes todo aquí. A ver, ábranos la cajita porque tiene el pan, el tomate. A ver si te puedo ayudar yo. Vamos a ver. Uy, que está un poco duro, ¿eh? Vamos a ver, Irene, que casi yo no puedo. ¿Qué le vas a poner a la hamburguesa tú? ¿Qué es lo que te gusta de lo que está ahí? ¿Se lo vas a poner todo? ¿Le vas a poner...? Le voy a poner la carne. ¿La carne? ¿Pero y el tomate y la lechuga?
No, pero ¿por qué? Si está muy rico. La carne. Solo la carne. Ella lo tiene claro, solo le va a poner la carne. ¿Y salsa le vamos a poner después cuando llegues a casa? No. Tú la carne, pero el molinillo sí. El molinillo sí, ella tiene claro sus ideas. Irene, pendiente de la carne, ¿vale? Sí. Venga. A ver qué me dice el cocinero que tenemos aquí, que ya tiene un poco calor. Se ha sacado un momento el sombrero, pero sí que tenemos todo preparado esperando a que nos llegue la carne. ¿Ha sido fácil preparar esa hamburguesa, que sí? Sí, es pequeña. Es pequeña, pero ¿has cogido todos los ingredientes, el tomate, la lechuga, todo? Sí, se lo puse ahí y lo guardé. O sea que ya casi la tienes lista, solo esperando por la carne. Sí. ¿Cuántos añitos tienes? 5. 5, pero vamos, ya eres todo un cocinero. Sí. ¿A ti qué te ha enseñado a cocinar en casa? Mi madre. Tu madre, uy, las mamás gustan llevar a los niños para casa. ¿Te gusta el micro? Sí. ¿Quieres mandarle un saludo a la gente que está en casa a través de este micro? Vale. Pues dile lo que quieras. Hola. Hola, ese hola para la gente de casa. Y dile que a los niños que se animen a cocinar. Se nos ha quedado hipnotizado, ¿eh? Yo me he quedado hipnotizada, pero con ustedes, viendo cómo cocina. Ya están recogiendo sus pizzas para llevárselas a casa y poder disfrutar. Hoy vais a comer un menú totalmente diferente. ¿Tu nombre? Sí, Irene. Irene, tu pizza, casi terminada la hamburguesa esperando por la carne, tu salsa. ¿Cómo ha sido la experiencia de venir a cocinar hoy aquí? A mí me gusta cocinar y cuando mi madre me dijo que me apuntó me puse muy contenta. Es un pasarlo bien diferente, sí. ¿Te gusta la cocina? Sí. Y has hecho hoy aquí amigos, ¿no? Sí. Además de que los profes, los cocineros hoy han sido magníficos. Sí. ¿Por qué te gusta cocinar? Porque es divertido y como te gusta, a mí me gusta comer bien, pues tengo que aprender a cocinar. Eso es importantísimo, nos acaba de dar una lección a todos. Le gusta comer bien y es importante para comer bien aprender a cocinar. ¿Quién te ayuda en casa a preparar la comida? Mi madre. Y mi hermana a veces ayudamos a... O sea, que os vais enseñando unas a otras, ¿no? Sí. Pues manda un saludo si quieres a los que están en casa para... y anima a los niños a cocinar. Dime, ¿por qué es bonito cocinar? Porque te lo pasas bien. Bueno, ya ven, se lo pasan bien. Anímense a todos los niños. Y a los que no están aquí, lo vuelvo a recordar. El próximo año seguro que va a haber un nuevo Gallo Kids. Y mientras podéis practicar en casa. Te dejo. Vale. No podíamos cerrar el programa de hoy sin estar con Raquel Díaz, organizadora de esta Ruta del Gallo junto con su equipo, evidentemente. Gallo Kids, primer año y me gustaría, primer día, me gustaría un poco que nos hicieses la valoración. Nosotros no lo hemos pasado pipa, desde luego, y los niños también. Pero valórenos un poco lo que ha sido la ruta hasta el día de hoy y lo que hemos visto hoy aquí. Pues nada, yo creo que el buen sabor de boca nos la deja esta imagen que vosotros lleváis hasta las retinas de todos y cada uno de los palmeros que hoy no han podido estar aquí en esta Plaza de España en los Llanos de Aridane, ni a lo largo de esta semana, pues a lo mejor pueden verlo en el resto de municipios en los que se celebra, ¿no? Yo creo que para recoger siempre hay que sembrar. Y en esta isla, que somos muy de campo, pues sabemos que si sembramos en los niños, que son el futuro, son nuestras generaciones venideras, pues realmente si en ellos cala ese mensaje de apostar por nuestra gastronomía, de conocer nuestros productos, del cariño por la cocina saludable, pues desde luego creo que es la mejor manera para poder, en un futuro, pues por qué no, ¿no? Entre alguno de estos niños que han compartido aquí a lo largo de la mañana con nosotros, pues encontrar alguna de las grandes joyas de las jóvenes promesas de la gastronomía
gastronomía palmera, y si no, desde luego, pues que hayan pasado una mañana divertida, que yo creo que con la sonrisa que se llevan de oreja a oreja, pues desde luego es inconfundible que se lo han pasado pipa ellos también, ¿no? Sonrisa y ese tupper que se llevan con su pizza y su hamburguesa que le hemos visto preparar con muchísima, como bien dices, alegría y cariño. Estamos casi a la mitad de la Ruta del Gallo, quizá un par de días más, nos quedan unos 10, 12 días para disfrutar. Raquel, son muchos los establecimientos que se han implicado en ella y muchas las tapas que yo algunas he podido disfrutar y que espero que ustedes hayan disfrutado, no solo esas, sino todas. Yo supongo que desde aquí animar a la gente a que siga participando y a que siga acercándose a esos locales donde las tapas están hechas con cariño y con productos de nuestra tierra. Efectivamente, yo creo que no hay apuesta por la gastronomía de la tierra si no hay profesionales que la lleven a la mesa para que nosotros como clientes la podamos degustar con el paladar, ¿no? Y llevarnos una experiencia tan bonita como la ruta nos ofrece para probar exquisitas tapas y desde luego vivir una buena tarde, una buena mañana con los amigos, con la familia y por qué no, en solitario, que también se vive y se disfruta muy bien la ruta. Bueno, yo la he disfrutado aparentemente en solitario porque es en la que se me ha visto comiendo, pero tengo que decir que el resto del equipo que estaba por detrás ha tapeado también. No piensen ustedes que me lo como yo solita. Sé que hay muchos grupos que lo hacen a través de su guagua, en compañía, en alegría. ¿Cómo es la experiencia cuando organizas algo así, Raquel? Pues sorteamos ahora, esta misma semana, ese bus lleno de amigos para que te vayas de Ruta del Gallo, entre todas aquellas personas que a lo largo de estos días pues han ido depositando, han ido rellenando sus encuestas en cada uno de los establecimientos. Y bueno, yo te invito a que les grabes cuando se suben y cuando se bajan de la guagua, ¿no? Porque es que siempre decimos que la ruta es una experiencia que no se cuenta con palabras, sino que hay que vivirla, ¿no? En vivo y directo, hay que vivirla en primera persona, ¿no? Y desde luego, si es divertida hacerla así, pues imagínate con todo un equipo en una guagua, con tus sombreros, te subes, te bajas, te llevan. Bueno, la verdad que nosotros que la hemos hecho, la verdad que nosotros la vimos del plano profesional, pero bueno, nosotros que la hemos hecho con ellos, te garantizo que en esa guagua se lo pasan muy, 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 muy bien. A ver si nos dejamos llevar por esa guagua y podemos estar con ustedes. Lo que sí vamos a estar es muy pendiente de los días que quedan. Hemos visitado algunos locales en Los Llanos, algunos locales en El Paso, pero también nos iremos a dar algún paseíto a Tazacorte y a Puerto de Naos, que por cierto, en esta semana, día 22, sábado, en la mañana hay un encuentro que no se pueden perder. Raquel, aprovecha porque yo desde luego no me lo voy a perder. Es el tradicional encuentro regional de cocineros canarios que organizamos en el marco de la ruta y este año pues vienen cocineros, habrá representación de las 7 islas del archipiélago, ¿no? Vienen pues algunos de los mejores restauradores de Gran Canaria, de Tenerife, de Lanzarote, de La Gomera, del Hierro y por supuesto de nuestra isla, donde tendremos una de esas jóvenes promesas, a William, que está ahora mismo representándonos en Brasil, en el campeonato, en los mundiales, y que bueno, que desde aquí pues le deseamos muchísima suerte y bueno, pues la verdad que también muchísimas gracias a los patrocinadores que hacen posible este evento gastronómico, no solo el Gallo Kiss, que como habéis podido ver, pues a lo largo de la mañana tenemos a Molinos el Guanche, tenemos a Libis, tenemos a Guerra y Perdomo, tenemos a Fábula, sino además otras firmas comerciales que son las que hacen posible también la ruta, aparte de la parte del apoyo institucional, el Cabildo Insular de La Palma, los ayuntamientos de la comarca del Valle de Aridane, pues tenemos también a lo que es Halcón Viajes y Air Europa, a Heineken y a otras muchas personas que de forma altruista pues están aquí como nuestros chefs colaborando a lo largo de la mañana y a lo largo de buena parte de esta ruta para que todo lo que se ve sea posible y lo podamos disfrutar. Bueno, pues ya lo que falta es que los que están en casa viéndonos se sumen a disfrutarla el sábado día 22 a las 10 de la mañana, cita obligatoria en Puerto de Naos y cita por supuesto obligatoria en todos esos locales que están en ese rutómetro que tienen allí colocado fecha, hora en que los atienden y esas maravillosas tapas que se pueden comer. Yo digo que algunas que he probado están exquisitas. Difícil lo tiene el jurado, difícil lo tienen ustedes en esas votaciones para el Gallo Popular. Raquel, te dejamos con la gente. Nada, muchísimas gracias por todo, ¿vale? Nosotros nos vamos ya, les vamos a dejar aquí con ellos, con los niños, con los protagonistas de este Gallo Kids, preparando el postre. Ojo, porque son todos unos expertos.